Bien, ya estamos de regreso por la nueva 106.9 FM Mirada de Tres. Déjeme saludar, ingeniero, a Pilar Abreu desde España, Fausto Almengot, gracias Fausto. También está en sintonía con nosotros Anabel Almengot, esa es familia mía también. Porfirio Tavera y Leonardo Hidalgo, saludos mi hermano. Josefina Núñez desde Altamira. Josefina, me saluda Mello Vera cuando tú no lo veas de mi parte. Milta Taveras desde Nueva York, ¿verdad? De Danes Onefla, Leocadia Rodríguez, saludos, gracias Leocadia, gracias por tu sintonía, ingeniero. Pues sí, está en sintonía Manuel Arcadio Domínguez, saludos para él. Sí, amigos oyentes, antes de empezar con lo que es la parte histórica y cultural de San Pedro de Macorís, sería oportuno hacer algunos comentarios sobre algunas de las letras de esa canción, porque es parte de la cultura de San Pedro de Macorís. Así es. Guavaberry. ¿Usted ha tomado esa bebida? No. Yo la estoy. Bueno, resulta muy interesante. Yo le sugiero que planifiquemos un viaje, un grupo de amigos, y vayamos a San Pedro de Macorís. Vamos a tener que llevarnos a Ricoche en ese viaje. Sí, no, le invitamos a Ricoche y al ingeniero Martín. Yo creo que la familia de Seibo, de Alto Mayor, sí, de esa zona por ahí. Sí. Entonces sería interesante que planificáramos un viaje para allá. ¿Y solamente esa bebida se vende allá? ¿No se vende en otro lugar? Parece ser que eso es una de la costumbre de San Pedro de Macorís. Esa bebida como es de origen inglesa. Sí, según los sí, esa. Usted sabe que con la llegada de los negros esclavos a República Dominicana y desde la colonización, las transculturaciones son importantes, porque la mezcla de culturas siempre son importantes. Y eso es lo que somos nosotros. Sí, una mezcla de cultura, entonces. Dice que se pertenece a la cultura culinaria dominicana, esa bebida. Sí, o sea, sí es parte de. Y esa bebida es del Caribe, de la parte inglesa. De la parte inglesa, la isla que eran dominadas por los ingleses, entonces cuando esos esclavos fueron traídos al país, pues vinieron con esa costumbre. Cuando nosotros hablamos de Samaná, yo no sé si usted recuerda, que hacíamos mención que cuando llevaron los negros esclavos a Samaná, ellos llevaron una serie de plantas y cosas, sí, costumbres. Los inmigrantes. Sí. Entonces, si no ha bebido, dice que si no ha bebido licor de guavaberry. Guavaberry. Sí, de San Pedro Macorís, no sabe lo que es el guavaberry, y es conocido en nuestro país por ser una bebida típica de San Pedro de Macorís. Típica, o sea, que es uno de los símbolos, si es que se puede decir, de San Pedro de Macorís entre tantas cosas y culturas que identifican a San Pedro de Macorís. Vamos a tener entonces que. Entonces, es un licor cocolo. Usted sabe que
amigos oyentes, que San Pedro Macorís es de los pocos lugares que todavía existe en Cocolo y se mantiene esa cultura de Cocolo, que son un grupo, un tipo de negro que vino de tribu específica, que son Cocolo. Sí, dice, ellos utilizan frutos de arrayán, un árbol que madura en otoño. Sí, y entonces de ese fruto de arrayán es que se produce el guavavera. Entonces ese licor es utilizado en Navidad, pues esa gente es lo que toma allá. Sí, en Navidad. Pero se puede tomar en otro tiempo. Sí, sí, sí. No, porque nosotros si nosotros en Navidad, ahora lo vamos a tomar ahora. Lo vamos a tomar ahora. Se supone que se está vendiendo. Sí, pero que se dice que cuando se habla de Navidad hay que hablar de guavavera. Wow. En San Pedro de Macorís. Interesante. Lo dice Juan Silde Toncar. Por Cocolo, es un Cocolo, y vive en San Pedro de Macorís, y porque sabe. Y entonces en San Pedro de Macorís hay un rincón, que se llama el Rincón Cocolo. Y junto a su tía Margarita Donker, mantienen viva la tradición Cocola y con ello encienden el espíritu de la alegre Navidad. Bueno, pues interesante ese dato, ¿no? A los amigos radio oyentes, no hace parte. Entonces, la casa guarda en el encanto de una época de bonanza, de azúcar amarga y puerto de espanza. Entonces se sirve en esa parte de San Pedro Macorís, se sirve un menú Cocolo, sopa de habichuelas. ¿Usted ha comido sopa de habichuelas? No, claro, eso es riquísimo. Es riquísimo. Eso a mí aquí me también encanta. Se va uno con eso. Sí, sí, sí. Eso es buenísimo. Sí, sí. No, sopa de habichuelas, pan cuco, yo no sé qué es eso. Pan cuco, torta, pavo relleno y por supuesto, el guavavera. ¿Y el pavo relleno en el hotel? No lo he comido, sí, pero lo he visto, sí. El pavo relleno. Yo no tengo la oportunidad de comer. Sí. Una manera sabrosa de honrar sus raíces de los cocotes. Entonces, el árbol de arrayán sale, del árbol del arrayán sale el guavaberry. Cualquiera se engaña con la nobleza de una frutilla, o sea, una fruta pequeña, y de un color rojo tan perfecto que parece mentira, sin saber que su increíble sabor da para todo. Hace el licor, mermelada, torta, pasteles, jugo o jalea. Wow. Sí. Oye, ¿te sabes otro dato importante? Que en Navidad, cuando llega la Navidad, los guloya salían a cantar y tocar las puertas, y ellos no se iban hasta que le daban su licor de guavavera. De guavavera. ¿Qué le parece? Sí. Sí, estaban ahí dando vueltas hasta que le dieran su traguito de rico. Increíble eso. Interesante dato, ¿no? Y entonces Margarita cuenta que Lupa, una de los personajes de San Pedro Macorís, que guavavera lo trajeron, como decían, de San Martín. Y se estableció como una tradición. Ya como usted decía, cuando lo huyó. Entonces, y no es para menos que el sabor de guavavera seduce al paladar más exigente. No, pero vamos a tener parece que no, es pero, sabroso. Pero no, ya ese compromiso está. Ese compromiso está. Vamos a invitar a Rico Che. No, a Mar, y el ingeniero, nosotros cuatro, ¿sí? Está bien. No, un grupo cuatro, cinco. Nos vamos en los autos de nosotros. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, se pone a hervir de. Porque vamos a explicarle a los oyentes cómo se prepara. ¿Cómo se prepara? Sí, sí, sí. Se pone a hervir cuatro, cinco horas. Luego le echan canela, clavo dulce, malagueta, todas las especies dulces y que contiene un gusto irresistible. Así es. Entonces, a por ritmo, eso en esa canción. A ritmo de Good Morning. Sí, en esa canción de Juan Luis Guerra, que Good Morning, Good Morning, mi guavaberry. O sea, sí. Buenos días, denme mi trago de guavaberry. Sabor especial de Navidad, sí, esa bebida. Saludos a Casilla, quien está en sintonía. Y está en sintonía también.